Bueno, concejal Sergio Gallo, de Cambiemos, mirando esa foto del presidente que tiene detrás suyo, ya no es la misma cara después de lo que pasó el domingo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, buenos días. Bueno, mirando esa foto, yo creo que la cara no es la misma, pero la actitud que uno tiene hacia el presidente Macri sigue siendo la misma. Yo estoy convencido del espacio que represento y a quien represento, que es Mauricio Macri. Voy a seguir trabajando de la misma manera que lo hice siempre, pero en primer lugar celebro la concurrencia votar que tuvimos en Reconquista. Excelente, muy bueno, 75% y puede llegar a ser más en octubre. Y como segundo punto, obviamente hay que escuchar el voto que la gente manifestó el día 11. Y bueno, en base a lo que la gente manifestó, y errores que también de nuestra parte lo hubo a nivel nacional, tenemos que salir a charlar, a seguir trabajando y a seguir conversando con cada uno de los electores a lo que resta a las elecciones de octubre. Yo creo que por ahí hay gente que todavía no comprendió realmente lo que de fondo se está haciendo en el país, que es curar de una vez por todas esas caídas que teníamos cada 2 o 3 años. Digo, no es que no entendió, sino que no lo comprendió. Por eso tenemos que seguir dialogando. Y segundo, aceptar los errores que hemos tenido y sobre todo escuchar el voto del domingo para salir a charlar. Después del acto eleccionario del domingo, ayer los mercados, el dólar, todo se desmadró. ¿A qué país vamos a llegar o dónde vamos a ir con todo esto? Bueno, esto se estuvo dando también a nivel internacional, también esta gran movida de lo que es el dólar y lo que son los mercados internacionales. Ahora, llama la atención también que hasta el viernes hemos estado en un dólar bajo, en un mercado quieto, y el día lunes después de las elecciones las cosas se han disparado, podríamos decir. Yo creo que por ahí hay cuestiones en que el mercado realmente no confía en estos resultados o realmente no está de acuerdo con lo que se puede llegar a venir en una Argentina que había comenzado y está comenzando a levantarse y a estructurarse para no volver a caer. Pero el mercado siempre juega a nivel general. Y a esto le tenemos que sumar también los resultados, yo creo que sí, que tiene que ver con eso. ¿Está de acuerdo con lo que dijo el presidente ayer en conferencia de prensa? A ver, los mercados internacionales, las inversiones internacionales no tienen confianza en un gobierno, en el futuro gobierno de Fernández, por ejemplo. Lo acabo de manifestar. Yo creo que hay dos cuestiones acá. Una es el mercado global, que uno no puede escapar cuando comienza a moverse lo que es Estados Unidos, lo que es China, lo global. Pero sí también creo que tiene mucho que ver esto del resultado, porque hasta el viernes veníamos con levantada en todo, un riesgo país bajo, y hoy estamos teniendo el día lunes después de las elecciones, tenemos esta movida del dólar, este riesgo país que se disparó, y bueno, yo creo que por ahí la no confianza de lo que se puede llegar a venir tiene algo que ver. ¿Llegamos a diciembre? Sí, totalmente. ¿Es garantizada la gobernabilidad? Sí, yo estoy convencido de que a diciembre se va a llegar. Esto fue un primer paso justamente, una elección de las PASO. Nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo convencimiento desde el primer día junto a Mauricio Macri para revertir esta situación. En octubre la gente tendrá la posibilidad de manifestarse nuevamente y a partir de ahí sí, ya la definición total de quién va a conducir el país a partir del diciembre, del 10 de diciembre. Y bueno, si es nuestro presidente, que estamos convencidos que va a ser, seguiremos trabajando. Y si no, se entregará como corresponde y a levantarse por la Argentina. ¿Muchos puntos de diferencia se puede levantar? Sí, hay muchos puntos además. Yo decía, yo pensaba hasta en un 10 por ahí, pero son 15 los puntos. Nunca supimos de aflojar, nunca supimos dejar de trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer de acá a octubre, para seguir escuchando lo que manifestaron en las urnas y para revertir esta situación. ¿Qué mensaje le da, por último, concejal, al vecino, la vecina de Reconquista, el trabajador, ese que se gana el peso día a día? En primer lugar, agradecerle el esfuerzo que han hecho en cuanto al trabajo, al levantarse el día a día, que lo sigan haciendo, que sigan concurriendo a las urnas a manifestarse, a expresarse, y también que sepan entender por ahí qué futuro queremos. Eso es fundamental. Yo soy un convencido que el día a día no es muy egoísta el día a día. Yo tengo un nene de 10 años y lo pienso por él, qué es lo que yo quiero dejarle. Por eso también los invito a que vean qué futuro quieren, pero sobre todo el agradecimiento por acercarse a las urnas y por esforzarse el día a día para ir a trabajar. Gracias, concejal. Por favor, gracias a usted.